Buenos días. Es una idea muy creativa invitar a un banquero a un desayuno. Es provocadora. Voy a empezar. Antes de empezar, quiero leer un poema que a mí me ha inspirado y me cambió la vida. Es del gran genio universal Goethe. Lo conocéis como poeta, pero también como científico. Y es una frase sobre la iniciativa. Y dice así: a propósito de todas las iniciativas, hay una verdad elemental cuya ignorancia mata innumerables ideas y espléndidos planes. En el momento en el que uno se compromete de verdad, la providencia también lo hace. Toda clase de cosas comienzan a ocurrir para ayudar a esa persona. Cosas que sin su previo compromiso jamás habrían ocurrido. Todo un caudal de sucesos se pone en marcha con aquella decisión, ayudándole por medio de incidentes inesperados, encuentros insospechados y ayuda material que nadie hubiera soñado que pudiera ocurrir. Si sabes que puedes o crees que puedes, ponte en marcha. La audacia tiene genio, poder y magia. Pues esta gran frase de Goethe, puedo decir que es cierta, porque a mí me sucedió. Yo cuando tenía 18 años, yo estudiaba en ese momento la carrera de matemáticas y la de física. Un día entré en una caja de ahorros en Barcelona y al ver el ambiente de la caja de ahorros dije, uff, qué asco. Lo último que haría en mi vida es trabajar en una caja de ahorros. Estuve 30 años trabajando en la caja de ahorros. Lo que más odiaba era la banca. Llevo ya 40 años en banca. Mi vocación era ser profesor y bueno, y empecé mi vida laboral como profesor en un colegio de chicas. Y ahora al final no, espero que me quede un poco de tiempo, pero a los 60 y pico años estoy mezclando las dos cosas, ¿no? Lo digo porque a veces la vida te pone delante no aquello que te gustaría, sino un reto con el que te tienes que confrontar. No siempre en esta época que estamos viviendo, esta época me refiero siglo XX, siglo XXI, no siempre es la vocación que uno lleva dentro inicial la que se tiene que poner en marcha, sino que esa vocación puede seguir allí latente, oculta, pero se tiene que confrontar con lo que el destino te trae de frente. A mí me trajo la banca. Y de hecho yo entré en banca, no os voy a contar el rollo ahora, pero me preparé las oposiciones en una noche, cuando la gente iba 2 años a una academia. Fui a probar, le caí bien al tribunal, porque no sé qué tontería dije, se pusieron a reír, les caí simpático y entré en una caja de ahorros, ¿no? Es decir, que hay algo ahí misterioso en la vida, pero la vida siempre nos ofrece un reto. Luego cuando entré en la caja de ahorros me apasionó, no el trabajo de banca, que nunca me ha gustado. Ahora ya lo puedo confesar, nunca me ha seguido sin gustar toda la vida. Lo que me ha apasionado es encontrarme con la gente. Y en este caso es a través del encuentro con el dinero. Unos porque venían a traer el dinero que tienen y que no sabían qué hacer con él, y otros porque lo necesitaban. Y a través del dinero me he relacionado con miles de personas y ha sido apasionante. He aprendido muchísimo. Yo debería pagar un salario a cada uno de mis clientes por lo que me han enseñado. Y luego al final de todo este camino, ya digo, bueno, o al prefinal, me doy cuenta de la sabiduría que hay en el destino, ¿no? De cómo te pones retos delante y cómo, si los afrontas en vez de rechazarlos y te comprometes, como dice la frase de Goethe, realmente tienes un camino de crecimiento personal y también de aportar algo a la sociedad. Y esto es lo primero que quería decir hoy. Creatividad está muy bien, estamos en una época de gran creatividad, en una época de muchísima inteligencia, sin embargo el mundo tiene más problemas que nunca. La inteligencia, la creatividad, la sabiduría no son suficientes para solventar los problemas que el mundo tiene hoy planteados. Y hay muchísimos. Hay problemas sociales, económicos, si los conocéis, muy graves. Muy graves. La ONG Intermonoxfam presentaba a principios de año un informe durísimo de cómo ha aumentado la diferencia social. Explicaba que hay 85 personas en el mundo que tienen la misma riqueza que 3.500 millones de personas. O sea, 85 tienen lo mismo que media humanidad. El 8% de la población tiene el 80% de los recursos y esta diferencia sigue aumentando. Estamos destruyendo este planeta. Hay informes por ahí que son realmente espeluznantes, ¿no? Incluso hemos creado un continente artificial. Esto es creatividad también, pero estúpida. Un continente que le llaman el 8º continente, no sé si lo habéis visto por internet. 3,5 millones de kilómetros cuadrados de plástico flotando en el Pacífico entre la costa de Estados Unidos y Hawái. Se ha ido acumulando por las corrientes marinas 3,5 millones de kilómetros cuadrados de plástico con un grosor de unos 50 metros. Es una especie de potaje, ¿no? El potage, no sé qué le llaman. Esto también es creatividad destructiva, o sea, no es creatividad, es destructividad. ¿Qué estamos haciendo, no? Entonces lo digo porque yo entiendo cuando además la mayoría de la gente que estáis aquí, gente joven, es importante reconocer que la época actual se caracteriza por este impulso a la creatividad, y esto es propio del ser humano, y esto es fantástico. Para mí el ser humano se diferencia esencialmente del animal en tres cosas. Una es que podemos ser libres, no digo que lo seamos, podemos ser libres, y somos libres cuando buscamos la verdad y no dejamos que nos condicione ninguna presión exterior, ni subconsciente, ni miedos, ni codicias, ni instintos, sino realmente actuamos como seres libres. Somos capaces de amar, y me refiero al amor no sentimental, sino al amor con la capacidad de dar para que otros sean y puedan hacer, y somos creativos. Sobre todo cuando juntamos libertad y amor, nos convertimos en seres creativos. Entonces, es importante... No sé, igual tengo un teléfono. No sé. Perdona, le voy a poner modo avión. Lo había puesto en silencio, pero... Es importante la creatividad, pero tiene que ir añadida algo más. O sea, inteligencia, sabiduría, creatividad... Pero esta época requiere una cualidad que en las últimas décadas se ha dejado de lado. Y es fundamental, al menos para mí, y es la bondad. Y la bondad no significa algo ñoño, bueno, hay que ser bueno. Bondad significa compromiso. Bondad significa tengo al lado a alguien que está sufriendo y me pregunto automáticamente qué puedo hacer para que él esté mejor. Y cuando juntas esta bondad con la libertad, la creatividad y el amor, se pueden hacer cosas increíbles para el mundo. Es decir, cuando uno quiere desarrollar una nueva idea, la primera pregunta es, ¿qué puedo aportar a la sociedad? ¿Cómo vivirá mejor esta sociedad gracias a esta idea? ¿Para qué quiero hacer esto? Entonces, un poco entrando, bueno, he dicho que no me extienda mucho porque luego haremos coloquio, ¿no? Yo tengo tendencia a enrollarme muchísimo, pero esto sí que lo quería dejar de entrada. Es decir, la bondad como característica fundamental de nuestra época, necesidad fundamental que hay que inculcar en la infancia. Y hoy en la infancia se está inculcando el egoísmo, a través del miedo. La mayoría de vosotros probablemente, o igual vosotros quizás no, y somos gente afortunada los que estamos aquí, pero se os ha educado desde pequeños diciendo que tenéis que estudiar muchísimo, porque en esta vida o no estudias, si no tienes una buena carrera, no te vas a ganar la vida. Esto está muy complicado, tienes que estudiar para ganarte la vida, y a su vez de pequeño con el yo, conmigo mismo, para mí mismo, porque todo está muy mal. Yo a veces cuento a la gente que a mí, pues no hace tanto tiempo, bueno, sí hace un poco, pero no tanto, me educaban en otra idea. A mí me educaban diciendo que me preparara, que estudiara mucho para ser un hombre de provecho a la sociedad. Me acuerdo mi padre me decía, tienes que ser un hombre de provecho, una persona útil al mundo. Y yo he subido, me he criado con este ideal y lo he mantenido hasta hoy. Ya creo que me moriré con este ideal. Y os puedo decir que cuando lucho por esto, por la noche cuando voy a dormir muy cansado, pero satisfecho, porque baso mi vida en el servicio a los demás. Y de ahí me surgen las ideas creativas. Hay teorías muy interesantes, hoy no tenemos tiempo de desarrollar, ¿no? Por ejemplo, la teoría U de Otto Scharmer, que algunos conoceréis, ¿no? Que hablan de cómo co-crear juntos, captando las ideas que vienen del futuro. Bueno, allí lo cuenta de una manera así muy técnica, sofisticada, para que pueda colar en las universidades de Harvard y en el MIT de Massachusetts y todo esto. Porque ahí o lo dice raro o no te hacen caso. Pero yo que le conozco un poco... No, es así. Cuando vas a la universidad tienes que hacer un tocho así de una cosa que lo podría explicar en 30 páginas. Pero hay que darle categoría supuestamente científica. Pero Otto Scharmer está hablando de espiritualidad. A mí me gusta más decirlo claramente. Espiritualidad significa que el ser humano, precisamente porque tiene estas tres cualidades que os he dicho, de posibilidad de ser libre, amar y crear, cuando dedica un tiempo a su mundo interior, al silencio y a la observación interior, no solo volcado a lo sensorial que viene de fuera, tiene la posibilidad de captar ideas de futuro que están viniendo. De futuro significa que ya están ahí latentes. Cuando Newton descubre la ley de la gravitación universal, no la crea, la descubre, ya estaba allí, latente. Entonces, cuando uno dedica un tiempo al trabajo interior, yo le llamo espiritualidad, no lo vinculo a religión, significa espiritualidad a vincularlo a al conocimiento, a la conexión global del universo, algunos llaman holístico, ahora los más modernos lo llaman cuántico, me da igual, es decir, cuando uno dedica un tiempo a captar todo esto y lo vincula, además, con esta aspiración a la bondad, surgen ideas creativas. Y lo otro, yo esto que estoy diciendo, este rollo inicial, les parecía que era un banquero que iba a hablar de banca, ahora hablaré de banca, pero cuando se crea Triodos Bank, este banco en el que estoy trabajando y que la gente nos ha puesto esta maravillosa etiqueta de banca ética, que es fantástico que nos llamen banca ética, porque inmediatamente los periodistas preguntan, ¿quieres decir que la otra banca no es ética? Yo, Dios me libre de decir nada de la otra banca, ¿verdad? Pero nos llaman banca ética. Es fantástico porque los que lo fundaron, 4 personas en los años 60, época de grandes revoluciones, yo entonces era joven, y en aquella época el lema que teníamos era la imaginación al poder. Fue la Revolución de Mayo del 68, empezó en California, vino a Europa a través de París y luego también llegó aquí a España, un poco más suavizado porque la época no lo permitía. Y de todo ello surgieron ideas buenas, otras se perdieron, la imaginación nunca llegó al poder, pero sí que salieron ideas interesantes. Una fue el concepto de banca ética. La gente ya se daba cuenta en esa época que el dinero que llevaban al banco no tenían ni idea para lo que servía. Esto hoy sigue pasando igual. La gente lleva el dinero al banco y es como los Reyes Magos que en Navidad llevan sus ofrendas al niño Jesús y toma, aquí tienes esto, y le das al director del banco tu dinero y puedes hacer con él lo que te dé la gana. El banco, agradecido a que llevamos nuestro dinero, que en el fondo es nuestra fuerza, el dinero es poder, siempre he oído decir, el nuestro también, es decir, vamos al banco y damos nuestro poder al banco, encantados de esto, el banco siempre nos hace algún regalo, nos regala una cubertería, una vajilla o un juego de sartenes que siempre es muy poderoso. Ya que sois gente creativa, os explicaré por qué el juego de sartenes es el regalo más poderoso que nunca se ha dado en una banca o en caja de ahorros. Yo no lo entendía hasta que un amigo mío, psicólogo, me lo explicó. Dice, pero no entiendes, es la primera vez que el cliente sale del banco con la sartén por el mango. Entonces, bromas aparte, la gente que fundaron el banco en ese momento se daban cuenta de que cada vez aumentaba la pobreza, aumentaban los problemas, la gente que necesitaba dinero no le llegaba y cada vez había más dinero que empezaba a dar vueltas por el mundo con destinos cuestionables o directamente reprobables como la guerra de Vietnam. En los años 60 hubo una guerra televisada, igual que fue la guerra de Irak, la guerra de Vietnam, por primera vez una guerra se televisaba. La gente veía cómo los jóvenes volvían muertos a Estados Unidos, esto sí, envueltos en la bandera de Estados Unidos, que puede ser muy bonito, pero es tu hijo que se ha muerto, y la gente pues, se manifestaba en Washington en contra de la guerra, con pancartas. Esto sí, las pancartas siempre es algo que nos ha gustado, guerra no, organizaciones cristianas, ONGs, miles de personas en contra de la guerra, hasta que descubrieron que ellos que se manifestaban con pancartas estaban financiando la guerra de Vietnam. O sea, ellos con sus ahorros estaban financiando la guerra de Vietnam. Entonces, claro, pusieron el grito en el cielo, sí, pero ¿cómo es posible? ¿Pero cómo es posible? Buena pregunta. ¿Cómo es posible que hoy existan 50 guerras en el mundo? Pues porque es un negocio redondo. Entonces, el negocio de las armas hay que mantenerlo y, por ejemplo, en la guerra de Irak, Estados Unidos, George Bush y Tony Blair, desde Inglaterra, le vendían armas a Saddam Hussein. Hasta que un periodista se enteró y dijo, oye, pero ¿cómo puede estar vendiendo armas al enemigo? Y George Bush, que el hombre que lo conocéis, que se caracterizaba por su inteligencia, dijo, no mezcle política con negocios. Entonces hubo gente que dijo, vale, sí, pues con mi dinero no. Si yo no puedo cambiar la política, yo no puedo cambiar la gente que mueve los hilos del mundo, pero yo puedo decir, con mi dinero y esto no quiero que se haga. Entonces allí empezó el concepto de banca ética. Si luego gente que dice, pero no es posible crear un banco en donde el dinero de la gente que ahorra, que de momento no lo necesita, sirva para apoyar a las empresas que están creando riqueza y aportando valor a la sociedad. Tiene que ser posible. Un banco que no lo financie todo. O sea, tú no puedes financiar armas, bueno, puedes hacerlo, pero no se va en contra de tus valores. Tú no puedes financiar transgénicos o productos químicos que destruyen si eres un ecologista. Tú no puedes permitir que con tu dinero se hagan cosas en el mundo que de forma consciente nunca lo harías. Y de ahí surge este impulso. 4 personas en Holanda deciden crear un banco. En el año 71, después de 3 años de elaboración, crean un banco. Eso sí, primero fue en forma jurídica una fundación en el que ponen su dinero y supongo que el de los amigos y familiares que consiguieron convencer, ¿no? Para ver si funcionaba. Y vieron que sí que era posible. Aquello iba creciendo, funcionaba, y en el año 80 ya crean el banco, Triodos Bank, como banco, con la voluntad de que sea un banco europeo, y crean un banco, yo creo que es la primera vez que sucede, con una misión muy concreta. Por eso os decía, cuando uno crea una empresa tiene que tener una misión. En general, en las universidades enseñan a los alumnos, ayer estaba en la Universidad de Barcelona, la Facultad de Economía, tuvimos allí una pelotera con los profesores y con el decano un poco más, les da un infarto, tuvieron que llevar el desfibrilador. Pues decía, no puede ser que sigáis enseñando a los alumnos que esto es un mercado libre en el que impera la ley de la oferta y la demanda, que cada uno tiene que buscar el máximo beneficio personal y que el mercado ya lo va a regular todo. Esto es una perversión, no puedes decir esto a un joven. A un joven hay que decirle, vigila lo que haces, porque cualquier cosa que hagas va a repercutir en los demás. Procura que lo que estás haciendo no perjudique a nadie ni al planeta. Esto es lo que hay que enseñar en la universidad. Y siguen enseñando, lo importante de una empresa es ganar mucho dinero y crecer. No, lo importante de una empresa es que traiga riqueza al mundo. Si lo haces bien, también ganas dinero. Pero fijaros en la diferencia. Objetivo, voy a hacer una empresa para que el mundo esté mejor. Resultado, si soy eficiente, ganaré dinero. El beneficio es un indicador que te muestra que lo has hecho bien. No es el objetivo, como ser humano, o no debería serlo. Entonces crean el banco, Triodos Bank, con la voluntad de que sea un banco europeo, independiente de poderes políticos, de poderes económicos, de poderes religiosos, independiente, con la misión de contribuir a que el mundo esté mejor. Y además lo ponen así, queremos contribuir a que mejore la calidad de vida de las personas y el medio ambiente, como objetivo del banco. Hay gente que lo hace desde una ONG, otros lo hacen desde un hospital, ¿por qué no desde el sistema financiero? Entonces, el banco nace en Holanda, se extiende, Bélgica, Gran Bretaña, España, Alemania, Francia, estamos también actuando. Y aquí en España, justo ahora, hace poco, hemos celebrado el 10º aniversario, 10 años. Cuando empezamos en España, todo el mundo se reía de nosotros, pandilla de iluminados. Lo digo porque ya que sois gente creativa, cuando tengáis una buena idea, sabréis que es buena, como decía John Kennedy Toole en su famoso libro La conjura de los necios, decía... Cuando sale un genio, enseguida se reconoce, porque todos los necios se confabulan contra él. Cuando tengáis una buena idea, la gente se va a empeñar a decir que no es posible. No es posible, no lo vas a conseguir, es una locura, es una tontería. Cuando os digan esto, animaros y decir que vais bien. Así sucedió con nosotros. Estáis locos, esto no es posible, una pandilla de hippies y no sé qué. Mis amigos me decían, te has vuelto loco, te has hecho alguna secta rara, esto no es posible. Porque yo dejé, después de 30 años de estar en la banca tradicional, y ya me ofrecían la prejubilación, tenía 55 años, prejubilación significaba que sin trabajar te pagan el 80% del salario, hasta llegar a los 60 años que te aumentaban al 90% del salario. Claro, mis amigos decían, pero seas burro, pero si puedes vivir sin trabajar. Ya, pero yo no quiero vivir sin trabajar. Decía, me gustaría hacer algo con sentido antes de morir, y todavía no lo he hecho. Siempre tenía unos hijos y unas nietas y tal, pero en el mundo no siento que haya aportado nada. Y ahora me dan la oportunidad de hacer esto, ¿no? Entonces, segunda frase. Primero, me había vuelto loco porque trabajaba en esto si podía vivir sin trabajar. Segunda, pero una banca ética, pero esto es imposible, no lo vas a conseguir. Entonces fue cuando me animé. Cuando me decían, es imposible, me decía, voy bien, porque repito, siempre que tienes una buena idea, alguien te va a decir que no es posible. Te dicen que es una utopía. Y no, yo os tengo que decir, la diferencia entre utopía y ideal realizable es el compromiso. Es lo que he leído al principio, la frase de Goethe. Cuando tú te comprometes, deja de ser utopía y ese ideal se va a realizar. Siempre. Pero requiere el compromiso personal. Y compromiso significa compromiso. Estoy comprometido hasta el fondo. Y sucede lo que os decía esta frase. Cuando tú te comprometes, hay gente que conocías y pensabas que te apoyarían y desaparecen del mapa. Desaparecen, literalmente, pero por miedo a que no les pidas algo, y gente que nunca habrías imaginado empiezan a aparecer, empiezan a colaborar, empiezan a venir ayudas, y aquello que parecía realizable empieza a funcionar de manera maravillosa. Y esta ha sido nuestra historia, por ejemplo, aquí en España. Empezamos hace 10 años, los principios no fueron fáciles. Cuando abrimos la primera oficina urbana, se abrió la sede central en Las Rozas, pero la primera oficina urbana la abrimos en Barcelona, entre otras cosas porque yo vivía allí, me encargaron que lo hiciera, digo, pues empezamos por aquí, que yo vivo aquí. Y fue espectacular cómo desde el primer momento hubo gente que respondió. La estrategia que seguimos para darlo a conocer, una de las estrategias, hemos hecho muchas, ¿no? Pero una de las que a mí me ha gustado hacer es dar charlas como hoy. Transmitirlo en persona, transmitirlo a través de la palabra. Porque para mí lo más creativo del mundo es la palabra. De hecho, todas las religiones dicen que el mundo se creó a través de la palabra. La palabra realmente tiene magia, es algo que puede crear, puede curar, puede animar a alguien que está hundido, también puede hundir a alguien que está animado. Depende si lo unes al amor o al odio, es así. Y a través de la palabra salen no solo ideas. Cuando la palabra la unes al corazón, sale realmente la fuerza de lo que estás viviendo, de lo que está dentro. Esto lo hemos estado haciendo, hemos dado cientos de conferencias en muchísimos ámbitos. También tuvimos la suerte que cuando empezó la crisis, Nosotros ya estábamos en pleno éxito, pero al salir la crisis económica, los periodistas se interesaron mucho por nosotros. Y salimos en programas pues, como Buenafuente, Salvados, entonces ya máxima audiencia. Cuando salimos en Salvados nos reventaron la página web, entraban 1.500 personas por segundo, bueno, ya ha sido un fenómeno imparable, ¿no? Pero, y ahora sigue siendo imparable, vienen miles de personas, otras todavía no vienen. Yo tengo amigos que cuando doy una charla me dicen, hostia, Joan, esto de la banca ética es fantástico, oye, yo te apoyo. Digo, o sea, ¿te harás cliente hoy? No, pero me lo estoy pensando. Tengo un amigo que hace 7 años que está pensando, supongo que hará una tesis doctoral, ¿no?, sobre el pensamiento sobre la banca ética. Hay gente que lo hace de forma inmediata y hoy nos hemos convertido en un fenómeno, yo diría un fenómeno social que va más allá de la banca y que tiene que ver con lo que os decía al principio. Es decir, en cualquier área de la vida cotidiana uno puede aportar creatividad y nosotros en banca hemos aportado creatividad, hacemos de banco, damos todos los servicios de un banco, pero nuestra creatividad es poner condiciones a la hora de dar préstamos. Pero no condiciones solo económicas, es decir, todo no lo vamos a financiar. Y si entráis un día en la página web, si un día no sabéis qué hacer, triodos.es, en primer lugar, la primera página vais a ver un mapa de España, nuestra primera creatividad, y esto os lo recomiendo, el futuro, la gente lo va a exigir, yo recomiendo transparencia radical. Hay que contar hasta el último céntimo lo que uno está haciendo. Y nosotros lo explicamos. Todo el dinero que entra, ¿en qué lo estamos invirtiendo? Incluso publicamos la diferencia de salario entre el que gana más y el que gana menos, que es bajísima comparado con la banca. Transparencia, no tengo nada que ocultar, lo vamos a contar. Esta transparencia ha sido la fuente de creatividad del banco. La gente se ha entusiasmado porque al explicarles a través de revistas, hacemos revistas, boletines, en la página web está todo, la gente empieza a darse cuenta, y fíjate, mi dinero, mientras lo tengo en el banco, sirve para ayudar a esta empresa, esta. O sea, tú eres cómplice, copartícipe de una transformación social. Se ha acabado aquello, llevo dinero al banco, me pagan me regalan no sé qué, o me pagan un TAE de estos, la tontería esta de los TAEs. Habéis visto, ¿no?, los bancos estos carteles, el 378 TAE, el 455 TAE, con el asterisco arriba. ¿Sí habéis visto los asteriscos? Asterisco significa que tienes que comprar una lupa gigante, te vas al pie de página y ahí te cuenta cómo te la van a clavar. Da igual, el 355, el 482, ¿qué más da? ¿Qué más da? ¿Por qué esta obsesión de que el dinero tiene que producir más y tal? ¿Por qué no nos empezamos a plantear que el dinero, mientras yo no lo necesito, que ayude a que los demás estén mejor? Es que es sencillo, es muy sencillo. Cuando uno camina hacia la libertad, se desprende del miedo y se desprende del egoísmo y de la codicia y de esta obsesión de que el dinero tiene que crecer y multiplicarse, que no es cierto. Entonces, hemos sido creativos haciendo esto, pero las inspiraciones, todo lo que hemos ido haciendo, surge de que la vocación, la gente que estamos en el banco, yo diría todos o casi todos, empezando por los directivos hasta el último que acaba de entrar, vivimos esta voluntad que decía antes de bondad, de servicio, es decir, vamos a trabajar con la ilusión de que nuestro trabajo permitirá que la gente viva mejor. Y somos un banco y lo hemos hecho. Si un banco puede cambiar, cualquier empresa puede hacerlo. Es decir, cualquier cosa que hagas que sea útil a la humanidad, ¿no? Entonces, esto es lo que os quería contar. Ahora en el coloquio me extenderé tanto como queráis, pero para mí creatividad es fundamental, pero tiene que ir unida a la bondad. O sea, que lo que yo haga sea para que el mundo esté mejor. Evidentemente, que lo que yo esté haciendo sea también que esté mejor a nivel medioambiental y sostenible. No podemos seguir creando continentes de plástico, destruyendo 10 millones de hectáreas de bosque, como cortamos ahora cada año en el mundo, 10 millones de hectáreas de bosques y selvas naturales al año. No sé hasta dónde pensamos que podríamos llegar, ¿no? Y esto se hace pues, porque la gente sigue comprando la madera, los que talan bosques, seguimos haciendo pues, las cosas de forma irresponsable. Nosotros desde nuestra banca proponemos más creatividad, es decir, comprar madera ecológica, certificada. Ecología significa que el que corta una hectárea de bosque lo tiene que volver a plantar, es así de sencillo. Fomentamos el consumo de productos ecológicos, lo más cercanos posibles, el comercio justo, es decir, una nueva sociedad. Y querría acabar contándoos, la mayoría lo conoceréis, desde hace años en Estados Unidos surgió un concepto, los cultural creative, creativos culturales, un colectivo de población que está creciendo muchísimo, fue en Estados Unidos, ahora en toda Europa, Japón, que está entre el 30 al 35% de la población, que es gente que si más o menos se les ayuda, llevan estas inquietudes que estoy comentando. Es decir, se preocupan por una cierta espiritualidad, por un sentido de la vida, se preocupan por los demás, se preocupan por los derechos humanos, por el medio ambiente, por otros métodos de salud que no sean solo empastillarte o meterte inyecciones. Es decir, están buscando un nuevo sistema mundial sostenible. Y es la gente más creativa. Es decir, cuando uno piensa en el bienestar de todos los demás, surgen impulsos creativos, vienen inspiraciones que ayudan a que las cosas funcionen mejor. Yo esto es lo que os quería contar y me pongo ahora a vuestra disposición para el coloquio que queráis tener. Gracias. ¿Cuánto tiempo?